La península ibérica es, sin duda, uno de los lugares con más pruebas de la presencia del antiguo Imperio Romano. Son abundantes los yacimientos que atestiguan la dominación romana en la tierra que ellos mismos llamaron Hispania, desde lo más al norte hasta los restos encontrados en las playas al sur del país. Y entre ellos, Segovia, prácticamente en el centro, se ha convertido en el ejemplo viviente del gran desarrollo que logró Roma, destacando su obra más emblemática, el acueducto. Pero para poder alcanzar esa destreza en la construcción, se necesitaba una gran red de industrialización, pretérita sí, pero industrialización a todas luces. Este relato nos lleva a Otero de Herreros, también en Segovia, donde un grupo de arqueólogos trabaja en el yacimiento del Cerro de los Almadenes, el foco minero más importante del centro de España. Este grupo de profesores y estudiantes se esfuerza en descubrir y después divulgar los innumerables hallazgos que día a día ofrece este más que antiguo yacimiento minero. Son ellos mismos los responsables de la excavación, quienes nos guían y cuentan los secretos que guarda el Cerro de los Almadenes. Sin duda pertenecía al territorio de Laquívitas. Laquívitas de Segovia controlaba un gran territorio por todos sus recursos, o sea, los agrarios, los ganaderos y en este caso los mineros, ¿no? Probablemente el hecho de controlar esta importante mina de cobre con una importante producción fue lo que facilitó que se convirtiera en una ciudad importante y que construyeran el magnífico acueducto que nos ha llegado hasta hoy. Podemos afirmar que el Cerro de los Almadenes se encuentra dentro del territorio de Laquívitas de Segovia, es decir, del territorio que administraba y del cual la ciudad de Segovia obtenía los recursos necesarios para vivir. En este caso, este punto explotaba la mina que se encuentra junto al poblado y por otra parte también todo lo que es el frente minero que está en la actual Sierra del Guadarrama. El Cerro de los Almadenes es un yacimiento minero metalúrgico, porque en el propio cerro se desarrollaron las labores metalúrgicas, especialmente del tratamiento del cobre, mientras que en las laderas de alrededor es donde se encuentran las bocaminas, las escombreras. Entonces, en un paseo de unas 2 horas, el visitante puede observar todo el proceso del cobre, desde donde se realizaría su extracción, la fase de machaqueo, de lavado, hasta este lugar donde nos encontramos, que aquí ya se fundiría y se refinaría. No se entiende el Cerro de los Almadenes sin Otero de Herreros, un pueblo tranquilo, típico de esta zona del sistema central, que ve cómo cada año un grupo de arqueólogos llega para descubrir lo que esconden las tierras del término. La implicación, tanto municipal como vecinal, es intensa desde la primera campaña realizada en el yacimiento. El pueblo está implicado, ellos vienen, la campaña empieza en julio y dan vida al pueblo también, están aquí con nosotros un mes, más luego todo el año que se tiran de estudios, pero el pueblo pues lo siente como suyo. Esto es algo que ha tenido toda la vida aquí, somos la gente del pueblo, los vecinos han sido conscientes de que aquí había algo, siempre había aquí a nuestros pies un escorial enorme y siempre han sabido que aquí había unas ruinas y están muy implicados porque es su pasado y por conocerlo y por darle conocimiento al asunto y valor al pueblo y al yacimiento. Siempre hemos considerado que el pueblo debía considerar el yacimiento como algo suyo y establecer una relación con ellos. Entonces, principalmente cuando estamos en campaña, tenemos visitas, o sea, el yacimiento está abierto para aquellas personas que quieran visitarlo y se realiza una visita en la zona. Tenemos al cierre de la campaña una jornada de puertas abiertas, con lo cual los vecinos del pueblo y aquellos que nos quieran visitar van a ser los primeros en ver las novedades de ese año. Esta excavación que llevamos desde el año 2009, llevadas a cabo por los miembros de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y en la cual participan alumnos de distintas universidades españolas, es gracias básicamente a dos entidades. Por una parte el Ayuntamiento de Otero de Herreros y por otra parte la Asociación de Vecinos que contribuyen económicamente. A eso hay que sumarle ya desde hace unos 3 años que tenemos las aportaciones por parte de la Junta
de Castilla y León, que también da una serie de dinero. Y por último, yo creo que es interesante en este caso la labor de crowdfunding, es decir, de pequeñas aportaciones realizadas por parte de entidades y empresas, que son las que gracias a ellas podemos financiar esta excavación. Yo creo que eso además es un modelo en el cual confluye el ámbito universitario, la administración pública y la empresa privada, que es un claro ejemplo de estas nuevas interacciones, de nuevas confluencias de financiación de actividades arqueológicas. Por el momento, y aunque se espera seguir encontrando restos de actividad minera, el yacimiento está perfectamente delimitado por los profesionales que actúan en él. Se tiene constancia, al menos, de la presencia de varios sectores, entre los que destacan varios hornos, un lavadero y hasta una zona de administración y almacenamiento. En la zona más apartada, donde se cree fielmente que el asentamiento minero se extendía, podemos incluso apreciar los vestigios de una calzada romana. Justo en la ladera contraria, una pared nos enseña que ahí también estuvieron presentes los trabajadores mineros de las distintas civilizaciones que dejaron huella. Y en el centro de las excavaciones, el ir y venir de los voluntarios, siempre con algo entre manos, es constante. Las analíticas de materiales y los poquitos materiales encontrados nos llevan a que la primera edad del hierro ya pudo estar el yacimiento en explotación. No hemos encontrado todavía infraestructuras de ese periodo, ni viviendas, ni hemos podido discernir cuáles eran tal vez los hornos que ellos utilizaban, pero sí que los materiales de la primera edad de siglo, o sea, de la primera edad de hierro, sí que están aquí. Luego, con posterioridad, el periodo alto imperial fue un periodo en que estuvieron en su máximo apogeo y que creemos que la gran estructura metalúrgica se puso en funcionamiento, y hasta el siglo VI después de Cristo, o sea, un periodo dilatado de unos 12 siglos de ocupación, bastante largo, sí. Al fondo lo que estamos viendo son las minas de cobre del Cerro de los Almadenes. Estas minas surtían de cobre a un yacimiento que sabemos que perdura desde el calcolítico o edad del bronce hasta el mundo musulmán, y a lo largo de todos estos años pues lógicamente ha habido pues unos momentos en los que se ha explotado mucho, momentos en los que se ha explotado menos. Entonces se ve el tipo de roca, que es skarn, que es un cobre que tiene mucho cobre y también una cierta cantidad de hierro, entre otras cosas algo de plata. Nosotros hemos podido hasta ahora constatar que se beneficiaba el cobre, posiblemente también la plata. Estamos en la ladera norte del Cerro de los Almadenes. Esto en su momento fue una gigantesca montaña de escoria que iba desde aquí hasta el río. Esta gigantesca montaña de escoria prácticamente ha desaparecido en su totalidad y quedan solo ya muy pocos restos. En los años 70 del siglo pasado se vinieron camiones a llevarse toda la escoria con el fin de poner el firme de muchas carreteras de la zona. Pues en primer lugar podemos ver aquí una tarjea, una salida de agua, que las investigaciones hemos podido demostrar que en época romana seguía en funcionamiento, y esta tarjea es muy antigua, pertenece al hierro 1, más o menos, da una cronología del 600 a.C., al menos unas cerámicas asociadas a él. Posteriormente hemos encontrado un poquito más arriba, donde hay esos niveles de cenizas, pues nos ha dado una cronología por carbono 14 del siglo III a.C. y esto va a ser muy interesante porque nos va a poder explicar ese paso que se produce desde el mundo del hierro 2 al mundo romano. Ya tenemos aquí bastantes pruebas de que aquí estaban en el hierro 2, están en el primer, ya desde los primeros momentos de la romanización, y entonces seguramente en las excavaciones podremos ver ese proceso de aculturación del mundo del hierro 2 al mundo romano. Y en esta zona pues hemos podido distinguir distintos tipos de hornos, desde los hornos de tostación, que es lo primero que se hacía para poder quitar el vapor de agua y el azufre. Son estos hornos que tienen una gran cantidad de aspecto rojizo, puesto que eran hornos oxidantes, y luego tenemos unos hornos de reducción o de fundición, que era donde ya se extraía el cobre. De ahí
hemos podido sacar pues muchos o diversos fragmentos, incluso algunas completas de lingoteras donde se vertía ese cobre, y lo que todavía no hemos encontrado es una pella de cobre completa, que es lo que esperamos encontrar en las próximas excavaciones o incluso este mismo año. Nos hemos encontrado materiales numismáticos procedentes, por una parte, de la zona de Castilla-La Mancha, de la ciudad del Cábica, y por otra parte, de la zona del Valle del Ebro, de la zona de Bilbilis o de Celsa. Además, en un momento las monedas, que parece que estamos en torno al cambio de era, es decir, prácticamente dentro del Principado de Augusto. Eso, además, concuerdaría bastante con la primera datación ofrecida por el yacimiento por parte de Claude Domergue, el investigador que dio a conocer el Cerro de los Almadenes a la investigación arqueológica internacional. Tenemos aquí una batería de hornos de explotación del cobre de época visigoda. Por las dataciones de carbono 14 que hemos realizado, uno estaría a finales del siglo V y otros a finales del siglo VI. Eso, evidentemente, es una serie de los hallazgos estrella, ¿no? Sabemos además que esa explotación no reutilizaba materiales romanos, sino que era una fundación nueva, ex novo, ¿vale? Asociado a esas fundiciones de horno, hemos encontrado materiales de época cerámica, básicamente, con decoraciones típicas del periodo visigodo. Las fechas en las que se realiza la campaña condicionan el trabajo. Los estudiantes y responsables de la excavación soportan el calor del julio segoviano. Y precisamente la llegada de las cámaras es recibida con una gran nube de polvo subsahariano, empañando así las espléndidas vistas que ofrece la ladera donde se sitúa el Cerro de los Almadenes. Pero, a pesar de todo, las ganas por descubrir y el gran ambiente pueden con la dureza climatológica. Todos participamos en todo. O sea, hoy un día vas a estar excavando, al día siguiente vas a estar dibujando, al día siguiente vas a estar en el laboratorio. Entonces es muy didáctico realmente, porque pasas por todos lo que son los procesos que se llevan en una excavación. Entonces avanzamos un montón, compartes un montón de cosas y aprendes, bueno, una barbaridad. El calor lo recompensa, el mínimo hallazgo que hagas lo recompensa. Y ya no es el hallazgo, es el estar aquí con los compañeros. Es duro porque es duro, desde que nos levantamos a las 8 estamos aquí ya picando hasta la 1:30 o así, y hay días en los cuales el sol se cae a cachos. Entonces sí que es duro, pero lo recompensa. Y del campo al laboratorio, donde se analiza y refleja todo lo encontrado. Un ejemplo más de la gran implicación municipal con el yacimiento, ya que se realiza en el aula de un colegio cedido para la tarea. Ahora mismo nos encontramos en las escuelas municipales de Otero de Herrero, que es una instalaciones que nos cede el Ayuntamiento de Otero de Herrero durante nuestra campaña arqueológica, para que aquí podamos continuar con nuestra labor de escuela de arqueología, que es lo que nosotros desarrollamos nuestro proyecto. Tras las labores en el campo, posteriormente por la tarde se pasa aquí a trabajar con los materiales obtenidos por la mañana, en una labor de documentación, inventariado, clasificación, dibujo y fotografía de los materiales con vistas a la elaboración de la correspondiente memoria, y sobre todo para que luego, cuando los materiales vayan a las instituciones correspondientes, vayan perfectamente clasificados. Y ellos, los chicos, también, bueno, pues aprenden a dibujar materiales cerámicos, aprenden cómo hay que clasificarlos y, sobre todo, aprenden todo el proceso de una excavación arqueológica, que no es solo trabajo en el campo, sino que luego hay una serie de trabajos que son los que posibilitan que los materiales se depositen en el Museo Arqueológico correspondiente, en este caso, en el de Segovia. Son totalmente complementarios y uno no tiene su razón de ser sin el otro, porque para trabajar aquí necesitamos los materiales del campo, y una vez que trabajamos aquí, muchas veces nos
llevamos pequeñas sorpresas, como es una moneda o como es un fragmento de cerámica importante que encontramos y que nos ayuda un poco a interpretar lo que hemos encontrado por la mañana en el campo o a trabajar con nuevas hipótesis. No habrá una nueva campaña hasta el año que viene. Mientras tanto, es hora de analizar los resultados y seguir indagando en este gran yacimiento minero que espera bajo tierra para revelar sus secretos. Aquí realmente se encuentra todo muy cerca, o sea, está en un entorno de unas 12 hectáreas, se puede decir que se encuentra todo. El cerro tiene unas 6 hectáreas, entonces realmente está todo muy próximo y a tiro de piedra, ¿no? Es lo que verdaderamente le hace sorprendente. Y luego que la meseta norte es el único ejemplo conocido de minería del cobre de estas características hasta el momento. Porque normalmente la minería del cobre se desarrolla más en la periferia, tenemos muchos ejemplos en la zona de Andalucía y luego ya lo que es la periferia cantábrica, pero no aquí, o sea, en el centro de la península es el único ejemplo conocido.